familia, feliz domingo, ¿cómo estamos? Yo estoy aquí ya preparándome. Cuando digo preparándome es, bueno, haciéndome un poco, rehaciéndome un poco el moño. Una de las ventajas, grandes ventajas del pelo rizado, es que si te lavas el pelo y el primer día ya te peinas bien, ¿no? En cuanto a tema de rizos y demás, pues el resto de días únicamente tienes que refrescar, ¿no? Pues mojarlos, si hay alguno que te queda así, ¿no? Pues como más que ni liso ni rizado, ¿eh? Que está, que no está, pues yo lo que hago es que me lo mojo. Si es mucho pelo el que tengo así, me doy el difusor, ¿no? Pongo un poquito el difusor y ya está, pelo nuevo. Pero bueno, es verdad que estos días, ahora con la lluvia, bastante me está aguantando el pelo, ¿eh? Y nada, tengo aquí el moñito este. Voy a lavarme los dientes y vamos a esperar a Pablo, que hoy es domingo, hoy Libra, pero ha tenido que ir a llevar unas cosas al restaurante y cerrar unas cositas, porque su idea es cerrar lo que tenga que cerrar y bueno, estar pues de vacaciones, de verdad, ya, desde hoy, oficiales. Bueno, y súper planazo de domingo, ¿eh? Planazo el de domingo, que tenemos que ir a limpiar el coche, que vamos a aprovechar. Bueno, ha sido, obviamente, idea aquí mía. Pero es que fijaros, qué buen tiempo, qué solazo y qué... ¡Oh, qué maravilla! Me encanta, de verdad, despertarme en esta casa con el tiempo así. Es que es una pasada, de verdad. Así que, nada, eso, queríamos aprovechar porque he visto el pronóstico y parece que a eso de la 1 de la tarde empieza a llover. Así que he dicho, Pablo, vamos a aprovechar la mañana. Vamos a hacer los recaditos que tengamos que hacer y entre ellos limpiar un poquito el coche, tampoco pegarnos el palizón, pero aspirarlo un poco, pues lo tenemos todavía de la mudanza, pues queda penita. La verdad, las cosas como son. Estoy aquí con mi segundo cafecito del día, que hoy lo necesito porque tengo mucho que preparar. Lavadoras, tenemos un pedazo de lavadora que poner hoy. Lo bueno es eso, cuando vengamos pues ya estará todo hecho. Quería dejar la casa, bueno, la casa está limpia en realidad, pero bueno, poco recogidita. Tenemos que hacer compra, no sé si la haremos hoy o ya mañana, seguramente mañana, no lo sé. Y tenemos, bueno, pues que organizar un poquito lo que nos vamos a llevar, porque esta empresa que os comentaba, ¿no?, con la que hemos alquilado la autocaravana, Indie Campers, el precio que os mostraba, claro, es el precio del alquiler. Luego, evidentemente, esta empresa pues ofrece determinados kits, ¿no?, como el kit de cocina, kit de cama, que eso pues ya va sumando. En nuestro caso no nos hace falta, en esta ocasión... ¿Quién encendió la luz del baño? Yo, porque estoy ahí. He venido a recoger... ¿Dónde está papi? Ha ido al restaurante, ahora viene, cariño, a buscarnos. Qué bien enseñada la tengo, ¿eh? Con las luces, es una cosa. Parece, me recuerda a mi abuela a veces. ¡La luz! Bueno, la cuestión, aquí me vengo yo, ¿eh? Ya veis, a terminarme el café, a acicalarme un poco. Digo acicalarme por la verdad, yo no, hace tiempo ya que no me suelo maquillar. Sí que tenía, entre los recados que tenía, que tengo, es comprar esto, que es pues de Revlon, que como he visto que aquí en Walgreens lo hay, quiero ir a comprar este mismo, que he hecho, me lo voy a llevar ya, me lo voy a guardar en el bolsito, así no se me olvida, que se me ha acabado, que es para las ojeras. Es realmente lo de lo poco que yo me pongo, junto con algo de colorete, para no verme así tan blanca ahora en invierno, pero la verdad que no soy yo mucho de, así como de maquillaje como tal, de este de crema y demás. No, maquillaje que utilizaba antes, no he sido capaz de encontrarlo aquí, y aparte ya se me acabó antes de venir de Ibiza, ni tampoco he sido capaz de encontrarlo en ninguna tienda de allí de España, bueno, de las que fui, porque es verdad que fui un poco a la carrera. Ese maquillaje sí se ha ido, de un número específico, una textura específica, porque a mí no me gusta nada que quede como... esto que se te hunde el dedo, ni que me quede mate, ni no sé, me gusta lo más natural posible, entonces pues no he sido capaz de encontrarlo. Y luego aparte, hay otro maquillaje que estoy detrás, a ver si consigo encontrarlo, pero bueno, de todos modos ya os digo que de momento yo lo que uso ya desde hace casi un año es este contorno para, ¿no?, los ojitos, un poquito de colorete, el rímel, y lo que también tengo que comprarme es la raya, que es así que me la suelo poner, porque no sé qué ha pasado, se ha perdido, no tengo ni idea, fijaros este sol,
Fijaros el rayito de solecito que entra por la ventana y además tengo una cosita mirada en Amazon que ya os enseñaré, muy chula y que tenía muchas ganas, la verdad, de comprar, pero bueno. Esta semana no, bueno, vamos. Lo que os comentaba, que me lío, lo que os comentaba del tema de esto, de lo de los kits y demás, ¿no? De la furgoneta. Decía que en esta ocasión, pues a nosotros no nos hace falta, nos vamos a llevar todo de casa. Pero sí que es cierto que cuando alquilamos la última vez allí en España para ir a Costa Brava, como veníamos de Ibiza, pues claro, en el avión no podíamos llevarnos ni el nórdico, ni las mantas, ni nada, entonces pues eso ya iba a sumar. Así que nada, tenemos que prepararlo todo para que no se nos olvide nada. Cafetera, por supuesto, importantísimo. y bueno, pues todo, ¿no? Platos, cubiertos, todas estas cositas que nos hagan falta, la sal, el aceite para cocinar y ropita y estas cositas y nada, prepararlo hoy porque mañana a primera hora yo voy a ir a hacerme las uñitas. Tengo cita a las 8 de la mañana, ni más ni menos, pero bueno, lo prefiero, porque igualmente madrugo, entonces me lo quito y a las 9 y media, como muy tarde, 10 estoy en casa y tenemos que ir a recoger la autocaravana a la 1 de la tarde. ¿Podríamos ir antes? Sí, lo que pasa que el check-in, digamos, gratis, sin coste adicional, es a partir de la 1. Si la quieres recoger antes, es posible, pero creo que te cobran como 80 o 90 dólares, entonces no hay necesidad. De hecho, es que nos viene bien esa hora porque así nos levantamos tranquilamente, nos duchamos, hacemos todo lo que tengamos que hacer por la mañana, hacemos la comprita incluso antes, o ya cuando tengamos la autocaravana, no lo sé, lo veremos. Y ya nada, vamos a por ella, que lo tenemos aquí en Palo Alto a unos 30 minutitos. Y nada, ya empieza nuestro viaje. Sé que no os he dicho todavía dónde vamos. Tenemos una idea, evidentemente, porque hemos hecho pues eso, un poco investigación, búsqueda, sobre todo, porque claro, al ir con la autocaravana no es lo mismo que si vas con una furgoneta o con el coche. ¿Por qué no vamos con la autocaravana? ¿En mi vida? ¿Por qué no vamos con la autocaravana? Sí, nos vamos mañana. A mediodía. Ayer tuve cole, ¿verdad? No, ayer tuviste playdate en casa. Ah, sí. Ah, sí. Mi niña que está malita. Está maluchilla. Con sus moquitos, la medicina. No tenemos que llevar. Bueno, a la vuelta ya vemos, vale de hacerlo. Pero hay que dejar espacio. Cariño, te dije que uno al mes va bien. Pero todos los días tampoco. Pero todos somos tú, la próxima vez puedes ir tú donde Mila, si vive aquí cerca, ya nos dejó su mamá. Hoy no. Hoy tú estás malita, que ya ves, terminas de recuperar, por Dios, no más que las noches. Jarabito parece que la está haciendo bien. Pues eso, tenemos una ligera, decía, una ligera idea de dónde vamos a ir, pero tenemos plan B por si acaso, e incluso plan C. El caso es que en cualquiera de los tres planes que tenemos, A, B y C, va a haber temporal igualmente. ¿Qué haces? Cuidado con el café, ¿cuál? ¿Qué te has puesto? Mira, qué bonito. Venga, oye, cuidado, hay que poner zapatitos y peinar y todo eso, ¿eh? Eka, que no vamos a ir, va a venir papi a buscarnos ahora. Pues decía que va a haber temporal de domingo a martes, con lo cual el lunes vamos a pasar en carretera. Y bueno, pues teníamos una ruta que queríamos hacer, que la tenemos que hacer a la vuelta porque a la ida, pues con la lluvia va a ser imposible. E incluso lo mismo nos toca parar a mitad de camino y dormir en cualquier sitio, pero bueno, ahí está, ¿no? Lo emocionante de ir, ¿no? Voy a terminar mi cafecito y nada, me voy a acicalar un poco y a lavarme los dientes y nada, pues nos vamos ya. Con familia, aquí estamos, hemos venido a lavar el cochecito a un car wash, ¿qué? Sin querer puso la boca aquí, la pendeja. No pasa nada, pero ten cuidado, ¿vale? Y este funciona con monedas, que además está bastante bien, son 2 dólares. Hay una maquinita para cambiar. Mira. Está cerquita de Campbell. Cerquita, o sea, está prácticamente en Campbell, cerquita de los gatos. Mira, vamos a ello.
aventurita, ¿eh? Acabamos de venir de limpiar el coche y nos hemos dado cuenta que nos hemos dejado las llaves dentro de casa y hemos puesto el cerrojito. Hemos echado el cerrojo y bueno, ahora que tenemos unos vecinos más majos que nos hemos encontrado, de hecho, a uno aquí y he dicho, ah, no, espera, que llamo al vecino de arriba, porque hemos llamado al vecino de arriba, el que tenemos la terraza contigua, porque para se le ha ocurrido, bueno, pues saltar de una terraza a otra porque tenemos la terraza abierta. Y resulta que no están los vecinos, pero el vecino de abajo, que lleva mucho tiempo, le ha llamado al de arriba, ya está, le ha dado el código y hemos podido entrar. ¡Familia! Estamos en casa y mirad qué pedazo de comida que nos estamos aquí improvisando porque tenemos el frigo vacío. Empecé a hacer un caldito y apañado y pensaba hacer esto con una pasta, me ha dicho Pablo, ¿no? Que voy a hacer, ¿qué has dicho? Un risotto estilo... Una ropa yes. Una ropa yes. Claro, sí, todo te lo haces en nada. En dos minutitos. Huele, vamos. A delicia. Tenemos ingredientes y nada, hemos hecho aquí un guacamole, ¿eh? Con aceitito este de España que le regalaron, que está buenísimo. El extractor, por Dios. Y acabo de hacer también, preparar una ensaladita con rúcula, queso feta, bueno, frutos rojos, lo que tenía, fresas, nueces. Y aquí estamos quitando un poquito de pan para el guacamole. Nada, esto ya está haciendo chup chup. De comer y ¡oh! ¡Qué gustazo! Por Dios, queda tener la cocinita recogidita, ¿eh? Y limpita. Que acabamos de terminar ya. Y Pablo se acabó, no queda, no queda. Queda un poco más. Sal. Mamá, ¿te llevo esto por si acaso el martes? No, mi vida, no vamos a ir a gimnasia, pues acaso no, no vamos a ir. Si nos vamos lejos, no llegamos en el día. ¿Qué me decía la peque? Que pues está haciendo la maleta ya sola. Me hace ilusión, digo, bueno, pues prepárate para 5 días. Y acaba de coger el traje de gimnasia y dice, pues si acaso vamos a gimnasia. Digo, pues no, que no nos va a dar tiempo, es que no dé tiempo, que no vamos a llegar, ¿no? Vamos tan lejos, muy lejos. Carita. Eso, que decía que se ha ido para un momento al súper, para que os fijéis, los antojitos de papá. Que resulta que estaba ya aquí con la cosa de me voy a hacer un cafecito. Digo, ¿quieres uno? Me dice, ¿sabes lo que me apetece? Y yo, ¿qué? Un espresso martini. ¿Cómo se nota, que estamos de vacaciones? Claro, que yo creo que esto ya lo enseñé, bueno, mucha gente nueva en el canal, o lo enseño otra vez, hombre, porque yo le regalé a Pablo esto, que lo vi en Ross, pero se lo regalamos como antes de Navidad, seguro. Es un pack de, bueno, para preparar espresso martini. Lo único que hay que comprar, claro, es el vodka. Por eso que se llama supermercado. Así que nada, a prepararnos un espresso martini para celebrar las vacas flacas. Y nada, y estamos aquí, bueno, pues trabajando un poquito en el itinerario, nos han dado muchas recomendaciones y bueno, muchos consejitos, entonces estamos preparando plan A, como decía, y plan B. Sobre todo cuando digo preparar, porque es verdad, a ver, que este tipo de viajes, a ver, al final vas en autocaravana y yo qué sé, tampoco hay que ir con un plan así a rajatabla, que lo vayamos a cumplir, pero sí que es interesante un poco también por experiencia, no solo aquí en California, sino anterior, al menos tener vistos los posibles campsites o campings, ¿no? Para pernoctar. Porque al ir con autocaravana, pues la cosa se complica un poquito más, no puedes dormir en cualquier sitio. Bueno. Y luego también por experiencia, la verdad que aquí hay una red de campsites o de campings muy buena.
que, por cierto, os voy a dejar la información en la casetilla de, en la cajetilla de inscripción para aquellos que les interese, porque es una red que opera en todo California y los precios vienen a ser similares, ¿vale? Depende un poquito, evidentemente, del sitio, ¿no?, que quieras ocupar. Evidentemente, cuanto más cerca del mar esté, más caro va a ser. Pero bueno, es que tampoco va a estar la cosa, porque la tormenta que viene, por lo menos en los próximos 2 días, va a ser de... El mar, vamos a dejarlo un poquito apartado. No lo sé, veremos a ver. Pero bueno, por lo menos eso, ir pues con un poquito esa planificación, porque luego hay otros sitios donde queremos ir, donde no hay tantas opciones ni tantos espacios, con lo cual no, el tema del walk-in, que llaman aquí, es decir, que vaya sin reserva, ir sin reserva, pues no es viable, tienes que reservar con antelación, sí o sí. Entonces, bueno, pues de momento no vamos a reservar nada, porque vamos a ir un poco sobre la marcha y a la aventura, pero con, bueno, pues un poco ese plan, ¿no?, de bueno, pues si dormimos esta noche aquí, tenemos estas opciones, si dormimos aquí, tal, que tampoco cuesta nada y no perdemos tanto tiempo, porque claro, encima mañana lunes, como decía, salimos a la 1 de la tarde y llegaremos por la tarde, que ya es de noche, aquí, a las 7 de la tarde, entonces, mi amor, ¿qué va a tirar? Plantillas de zapatos. Vale, guárdatela, si no, pues para tirar. A guardar ahí, por guardar. Y eso, ya de noche luego no se ve nada y ponerte, o sea, conducir ahí sin sentido o donde nos pueda multar, pues tampoco es plan. Así que nada. Pues nada, vamos a hacer unos espresso martini. Pues aquí lo tenemos, familia, martini. El primer martini espresso, ¿eh?, que me marco. California. Mira, a ver. A lo mejor un pelín más de vodka.